Y bienvenidos a Hechyonocano, Fitona Prisa Zagari. Pues bueno, tenemos un tema bastante interesante y tiene que ver con Malasia. Aquí tenemos la imagen, preciosa imagen. Y la cuestión aquí es que, como historia de terror, exorcistas acudieron a una escuela en Malasia porque parece que ahí hubo algo raro. Vamos a comenzar a platicar de que en Malasia se cerró una escuela después de que vieran una figura espectral oscura que según se apoderó de sus mentes, sobre todo de los niños, y lo llamaron histeria masiva, un fenómeno psicológico que se ha registrado a lo largo de eh, la historia por allá. Las autoridades escolares lo que hicieron fue cerrar, estas instalaciones en SKM Pengkalan Chepa 2. Esto está en la ciudad de Kota Barhu, en el estado altamente religioso de Kelantan. Entonces, pues vamos viendo por dónde va entrañándose la historia por ahí. Esto es al norte de Malasia. Ellos alegan que los espíritus causaron que unos 100 niños experimentaran una serie de cuestiones sobrenaturales. Los otros acontecimientos se volvieron tan intensos que también quien informó esto fue la BBC de Londres, que el personal de la escuela llamó a expertos tradicionales islámicos, académicos e incluso médicos brujos en sesiones de oración y exorcismos. Las cosas comenzaron a salir mal en Malasia cuando una niña informó que se cayó de su silla y miró según al otro mundo o se fue a otra dimensión o se pegó en la cabeza. Vayan ustedes a saber qué pasó ahí. La cuestión es... Ella afirmó ver escenas de sangre, sangre y violencia y una cara de maldad pura. Imagínense. Este artículo estuvo publicado en BBC Asia y cita a la niña diciendo, me estaban persiguiendo, no podía escapar. Abrí la boca e intenté gritar, pero no salió ningún sonido y entonces me desmayé. Después de este evento, dicen que hubo una figura negra que comenzó a ser reportada al acecho en la escuela y todo salió de las listas. Desde ahí fue que los maestros comenzaron a afirmar que ellos también estaban experimentando la misma inquietante figura sobrenatural. Según un informe de Astra Awani, una de esas maestras dijo que sentía una fuerte presencia colgando de ella, mientras que otra maestra afirma que esta figura negra estaba intentando entrar a su cuerpo o hacer una especie de posesión. Un maestro ya después le dijo a BBC que estos niños podían ser desobedientes y a veces... Tiraban basura por los terrenos de la escuela. Quizás golpearon a algunos Dijins, así se le denomina a los fantasmas, y ofendieron a estos espíritus, también dice este señor. Todo fue confirmado por el director de la escuela, Siti Hawamat, quien dijo que estas víctimas afirmaron haber visto una figura negra durante estos incidentes. Los fantasmas, vamos a, a decir aquí, odian la religión y el trabajo escolar. Lo que comenta aquí el doctor Robert Bartholomew es un sociólogo británico que ha estado monitoreando de cerca estos eventos que suceden en Malasia. Le dijo también a BBC que fue un brote de histeria colectiva en los libros de texto. Según la Biblioteca de Medicina, de acá, en nuestro país vecino de arriba, hay histeria de masas. Se define como la propagación rápida del trastorno de conversión, una condición que implica la aparición de quejas corporales para las cuales no hay una base orgánica. Estos episodios, la angustia psicológica, se convierte o canaliza en síntomas físicos. ¿Y por qué no? También en una vibración media extraña que ellos tengan, provocar un, alguna especie de Gregors, que también se conoce que el ser humano tiene esta capacidad. Pero esto es lo que dicen los doctores. Recordemos que a veces las cosas eh, de fantasmas, paranormales y demás, es raro que se conlleve con lo que es nuestra ciencia. Lo que dice el doctor Matulumu... Es que los delirios colectivos normalmente se generan dentro de pequeños grupos de personas en entornos cerrados, como iglesias, escuelas, fábricas y orfanatos. Esta idea está respaldada por un informe de Straits Times que dice varios casos famosos de histeria colectiva a lo largo de la historia que hay en Malasia. Los malayos son susceptibles debido a su creencia en una gran variedad de espíritus, esto fue lo que dijo Bartolomé, y agregó que los brotes tienden a ocurrir en internados para mujeres, ya que son los más estrictos. Se refiere y lo ilustra con un incidente que comenzó en el 87, cuando un brote que involucró a 36 niñas musulmanas en este albergue malayo en Alor Star, que da, duró estos cinco años. Según este doctor, las chicas gritaban y corrían y tenían confusión mental, llanto, movimientos extraños, trances y posesión espiritual. Lo más revelador de este caso es que las niñas entre 3 y 17, que según estaban poseídas, se quejaron de eh, demasiado estudio de la religión y muy poca recreación. Por lo tanto, parece que estas supuestas entidades espirituales viajen por infinitas extensiones de vida y muerte, tiempo y espacio y se manifiestan en lo que dicen las adolescentes quejándose de demasiada religión y estudio y al mismo tiempo solicitan más recreación. Por esta razón, las autoridades educativas locales llamaron a consejeros para terminar el trabajo que comenzaron los predicadores de Cazafantasmas y Hombres Santos, y tal vez alguna parte causaron de este merequetengue que sucedió por allá. En 1692, la histeria de las brujas arrasó. En Salem, en Massachusetts, sabemos precisamente que Salem es conocido por esta cuestión de las brujas. Y un periodo de dos décadas, 20 personas fueron ejecutadas y 100 más arrestadas por practicar la brujería. También la historia colectiva, está una película muy famosa llamada eh, Salem. Y de hecho, también hay un libro que se llama Entreteniendo a Satanás. La brujería y la cultura de los comienzos de la Nueva Inglaterra. Quien escribe este libro es John Putnam, que él hace sus teorizaciones y que los juicios por brujas fueron esencialmente una rebelión adolescente contra la autoridad de sus padres ancianos, ya que la mayoría de los acusadores eran adolescentes y la mayoría de los adultos acusados. Eso es lo que se vio también en Malasia. También los académicos argumentan que, con lo que respecta a Salem, que se embrujaron de realidad, estaban experimentando un intenso estrés viviendo bajo rígidos regímenes religiosos y sociales en la peligrosa frontera que, según el artículo de Odisea en línea, llevó a estas niñas a convertir este estrés en síntomas físicos en los que no se pudo encontrar una explicación natural. La histeria colectiva que según experimentaron estas niñas desencadenó una ilusión colectiva entre los aldeanos de que, según Satanás y las brujas estaban en medio de ellos, comenzando así esta casa de brujas, lo que sucedió en Salem. También, otro caso de histeria colectiva fue en Europa, siglos XIII y XVII, conocida como la plaga danzarina o la manía de bailar. Las personas afectadas bailaban histéricamente por las calles durante horas, días y aparece incluso meses, hasta que colapsaron debido al agotamiento o murieron a un ataque en el corazón, un derrame cerebral. Y bueno, digamos que también se ha manejado mucho que también los espejos son portales dimensionales y demás. Lo que dicen es que en casos de posesión demoníaca o histeria colectiva, las figuras oscuras y amenazadoras que perturban, reprimen y hostigan a las mentes de los niños y dicen que pues la mayoría podíamos ser nosotros los adultos y las creencias y estilos de vida religiosas, sociopolíticos extremos. El incidente de Malasia no es la primera que se informa y sobre todo con esta niña que supuestamente vio escenas de sangre, violencia y una cara de maldad pura. Sino la primera maestra que creyó a esta niña y decidió ampliar el informe. Algo tan simple como esto pues ya genera atención. Si es este, un niño... O si alguna vez los padres o alguien de autoridad está molesto o enojado, pues también como reflejan estos instintos aterradores y ya pues a sus maestros que entran en pánico también, llamar a exorcistas y sobre todo porque allá su creencia religiosa es suficientemente alta y ahí vemos cómo es que empiezan este tipo de cuestiones. Cierto o no, lo que sucedió en Malasia pues es lo suficientemente interesante. No por nada sus películas de terror son lo bastante fuertes con lo que respecta a la cinematografía y es de esas creencias arraigadas. Sin embargo, tampoco no hay que desestimar que a estas alturas del partido también conocemos que hay otras dimensiones, hay otros portales, y quién sabe si también tenga alguna parte energéticamente hablando Malasia para que se den estos fenómenos tan grandes y que muchas veces tengan que recurrir a exorcistas. Y bueno, por mi parte es todo, espero que te haya gustado el tema, tu manita arriba inscribirte, darle clic a la campanita, dejarme clic a la caja de los comentarios y que no cuesta nada, ¿eh? hacer eh, un comentario porque pues vamos a seguir subiendo temas y cosas con lo que tenga que ver con la cultura asiática en temas, dramas, doramas, este, documentales, por ejemplo, noticias del espectáculo, para que tengas una página lo suficientemente completa de Asia en español hasta luego buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye